realizaron en Chihuahua vigilia por el VIH-SIDA. Se reunirán más de 100 defensores de derechos humanos en cumbre sobre migración. Solicitan CEPAL y UNICEF protección de la infancia por vulnerabilidad ante desastres. Sigan su pantalla para conocer esta información y más en su espacio de DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Este 21 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Vigilia en solidaridad por la lucha para combatir la epidemia del VIH-SIDA, por lo cual cientos de chihuahuenses marcharon en memoria de las víctimas de este virus. José Luis Armendáriz González, presidente de la CDH, recordó que este día se agradecen los esfuerzos médicos para combatir el virus y que en Chihuahua se construye un camino a favor en la lucha en contra del estigma y la discriminación. Una sociedad incluyente donde se asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos para todos. México será sede durante los días 23 y 24 de mayo de la segunda Cumbre Iberoamericana Migración y Derechos Humanos, Una Nueva Mirada, organizada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman a través de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas y auspiciada por la CNDH con la colaboración de la Agencia de Cooperación Alemania, Profio. Esta reunión tiene el objetivo de establecer un plan de acción para la coordinación interinstitucional de los 104 defensores de 20 países de Iberoamérica para la protección de los derechos humanos en procesos migratorios. En el evento se establecerán mesas abiertas sobre buenas prácticas y acciones concretas orientadas en las cuatro fases del proceso de la migración, como son el origen, tránsito, destino y retorno de los migrantes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertaron que los niños en América Latina y el Caribe, particularmente los que viven en contextos de pobreza, son altamente vulnerables a los desastres y experimentan sus efectos en forma desproporcionada y creciente. En el texto, esos organismos de la ONU llaman a reforzar los sistemas de protección social en los países de la región desde la perspectiva de los derechos de la infancia en un contexto de urgencia por los efectos catastróficos del cambio climático que ya se evidencian en todo el mundo. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán informó que abrió una queja de oficio ante la desaparición del propietario de Canal 6 TV, Salvador Adame Pardo, del municipio de Mújica. Este organismo emitió también medidas cautelares solicitando la inmediata intervención de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia para que se cuide la integridad física de los familiares, así como para que se inicie la investigación de los hechos, y exhorta a las autoridades estatales para que se realicen acciones inmediatas de protección para evitar todo tipo de agresiones a los periodistas en Michoacán. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias.